Hola mis hermosas, ¿cómo están? Sean bienvenidas nuevamente a este canal y el día de hoy vengo a mostrarles todas las compras que hice en el tianguis de ropa de Chiconcuac. También estuve haciendo compras en el centro de la Ciudad de México y para todas mis clientas hermosas que me han estado escribiendo que porque ya no he subido videos tan seguido como antes, pues es porque estoy súper saturada de trabajo entre compras en Chiconcuac y compras en el centro. La verdad es muy absorbente el tiempo, pero bueno, pues aquí estoy ya para mostrarles ahorita todo lo que compré. Y si ustedes quieren que yo les haga sus compras, por favor mándenme un mensajito. Les voy a dejar aquí mis datos en pantalla, está mi número de WhatsApp, está también mi página de Facebook y de TikTok, para que, bueno, si desean mayores informes y quieren que yo les haga sus compras, con todo gusto. Y comenzamos. De este lado les voy a mostrar estas mochilas tan hermosas que a mí de verdad me encantaron y a mi clienta también. Le mandé foto y quedó fascinada con este modelo de mochila. Esta, como pueden ver, trae reflejante en esta parte. Toda viene de excelente calidad, es calidad premium. Voy a mostrarles cómo viene por dentro. Viene bastante amplia, bastante amplia. Todo viene plastificado, es impermeable. Si se llega a mojar por fuera, que se mojara demasiado, bueno, pues no traspasa el agua para los libros o libretas. Vean, aquí ya se me ensució porque la recargué en la pared, pero bueno. No hay nada que una buena sacudida no solucione. Y así es como viene en la parte de adentro, en la parte frontal. También compré esta otra mochila que está hermosa. Toda viene reforzada. Me costaron 220 pesos. Toda viene reforzada y es calidad premium. Excelente. No se rompen, ya saben que estas les van a durar muchísimo tiempo, es de excelente calidad. Por ejemplo, esta, bueno, pues viene igual que la primera que les mostré, el mismo color, el mismo forro. Son dos tonos diferentes, la fuchsia y esta que viene en lila con rosa. De hecho, esta como me encantó, la combinación de tonos se ve hermosa. También la tono fuchsia se ve muy bonita. Y esta también me encantó, que es marino con rojo, también se ve hermosa. Y bueno, de estas, de cada una compré bastantes piezas, nada más les estoy mostrando ahorita el modelo para que lo aprecien muy bien. Y pues vayan haciendo sus pedidos porque esto se agota rápidamente, todo lo que son mochilas están volando ahorita. He estado surtiendo bastantes y me ha estado costando más trabajo encontrarlas. Vean este paraguas. No lo puedo abrir porque es jumbo, pero bueno, es un paraguas común. Viene en doble tela con protector solar. La tela que trae por dentro es para que no pasen los rayos del sol. Vean, es esta en tono gris. Y me costaron 80 pesos. Les digo que es jumbo. Y este yo lo compré para mí. De hecho, también está hermoso. Me lo dieron a 90, pero este viene con este sistema, como que es como sistema automático, que presionas el botón y se extiende solito. Y me encantó ese modelo. También es doble tela. Este, por ejemplo, son de niño, trae el silbato. Son más sencillos. Este no es doble tela, me costaron 45 pesos, pero los diseños están bien bonitos. Voy a extender uno para que lo vean, para que chequen cómo viene ahora sí que la sombrilla con las orejitas, bueno, creo que son ojitos, y pues viene bastante bonito para los niños. De estos traje en diferentes modelos, traje de niño y de niña. Vean, esta es la funda de mi paraguas, que por aquí la voy a poner, porque la vez pasada que fui al centro me hacía falta uno, entonces ya me lo compré. Vean este, qué bonito está, qué bonitos diseños. Todos pues son con orejitas, como el primero que les mostré, nada más que pues son diferentes. Algunos vienen en ranita, en cerdito, en pato y así. Son diferentes como animalitos, pues por decir así. De Catarina también venían. Bueno, les voy a mostrar estos vasos que compré igual en el centro. Están divinos, de verdad que si ustedes los pudieran apreciar me encantaron.
A mí me encantaron. Me costaron 45 pesos. De hecho, mi clienta me mandó foto de este tipo de vasos. Quería que le consiguiera algo así. Y pues, miren, sí los encontramos. Qué bueno, porque están bien, bien bonitos. Todos traen brillitos. Este es una asa para que agarren su bote los niños. Y pues así es como se abre la tapita. Me parecieron a un excelente precio. Yo esto los he visto, por ejemplo, en centros comerciales hasta en 80, 90 pesos. Este, por ejemplo, es otro diseño. Todos traen como detalles en brillitos. Están bien padres. Por ejemplo, este de Mickey. Lo voy a sacar para que lo vean también. Está bien, bien padre. Y pues aquí en el centro encontramos gran variedad de mercancía. Es infinito. De verdad que no terminaríamos de recorrer todo el centro en un día. Es muchísima mercancía la que vamos a encontrar. Y pues como pueden ver, es a excelentes precios. Recuerden que yo les hago sus compras por comisión. Les doy los precios que nos dan directamente los proveedores mayoristas. Y solamente les cobro una pequeña comisión por hacer sus compras. Así que vayan mandando mensaje. De hecho, aquí les voy a dejar en pantalla mi otra página, que se llama Comprita CDMX, que es donde estoy subiendo todo lo que puedo comprar en el centro. A veces no subo todo porque no me da tiempo de publicar, pero si ustedes necesitan algo, bueno, algunas cosas de allá del centro, que sea maquillaje, bisutería, no sé, accesorios para el cabello, lo que ustedes quieran, pero que no lo ven en mi página, mándenme foto y yo se los consigo con todo gusto. Yo les hago compras, sandalias, tenis, todo lo que ustedes quieran, yo se los consigo. Y bueno, pues ahí están los diferentes diseños. Vean este de unicornio, qué hermoso. Este me encantó. Todo lo que son las alitas y en las alas y en la cola trae brillitos. También se ven padrísimos. Por último está este de Paw Patrol, que también no puede faltar para las niñas, que les encanta esta caricatura. Y bueno, pues todos traen su agarradera. Les voy a dejar, recuerden, ahí está mi página para que la vayan a visitar. Bueno, continuamos con estas playeras que también están bien padres. Estas las compré en Chiconcuac, en el Estado de México, que es donde siempre surto. La mayoría de personas que me conocen es porque, bueno, siempre les he surtido ropa aquí. Nada más que ahorita, bueno, pues ya también estamos haciendo compras en el centro. Bueno, seguimos. Estas me costaron 100 pesos. Vienen por talla. Es chica, mediana, grande y extra. Pues mi cliente me pidió en estos colores y exactamente estos modelos, que fueron los que compré. Y pues están a un excelente precio. Seguimos con este conjunto. Vean qué bonito está. Este es para dama. Trae tres piezas. Trae el saco, por decir. Es como un blazer. Es el blazer, es el pantalón y la blusa. La blusita. Esto los escogió mi cliente también. Vean, trae bolsas enfrente. Hay muchas personas que me dicen, "Ármame un lote de ropa a tu gusto y más o menos me dan las características y pues yo les hago su pedido", pero hay mucha gente que pues entra a mi página de Facebook, descargan las fotos y me hacen su pedido de esa manera. Este es otro tono, es el mismo color, solo que son diferentes tonos. Me costaron 235 pesos y están a un excelente precio porque la calidad es muy, muy buena. La tela viene bien bonita. Seguimos con estos conjuntos para niño. Estos están en la playera. Viene el short. Me costaron 100 pesos. Viene la talla chica, mediana y grande. Miren, este, por ejemplo, trae luz. Son diferentes diseños los que manejan. Y así es como viene el short. De esta manera. Manejan talla 4, de 4, 6, 8, 10 y 12. Se me estaba pasando a comentarles. Algunos también en talla 14. Bueno, seguimos. Bueno, les estoy mostrando estas blusas. Perdón, ya hasta me trabé. Les estoy mostrando estas blusas que me costaron 50 pesos. Tela brush. De hecho, mi clienta igual me encargó varios modelos en tela brush que fueran económicas y estas son las que yo le conseguí. Estas me costaron 30 pesos, estas dos de Barbie. Pero las demás están a 50 y bueno, me parecen un excelente precio porque yo las he visto más caras, a veces hasta en 70 pesos, 80.
pero esas están bien, bien bonitas. Son unitalla y estiran bastante. Les digo que es tela brush. Seguimos con estas playeras de dinosaurio. Vean, estas igual las manejan por talla, de la talla 2 a la talla 12, en diferentes colores. Aquí están los colores que tenemos. También ahorita sacaron este modelo de Mario, que igual son diferentes tonos. También bien bonitas, todas traen las caritas de Mario o los hongos, son típicos de Mario. Me costaron 35 pesos. Están bien padres todas estas playeras. De hecho, ya casi no alcancé colores. Bueno, los colores que me pidió mi clienta, que fueron estos que les estoy mostrando, sí había. Pero ellos por lo regular pues sacan en color blanco, en marino, en muchos, muchos colores. Pero ahorita nada más había esos. Y bueno, fueron los que precisamente me encargó mi clienta. Continuamos con esta playera. Cuello redondo, manga larga. Toda esta viene por docena, perdón, se cortó el video, pero bueno, la sigo mostrando. Viene por docena, compré de la talla 2 a la talla 12, me las venden surtidas. Me costó 460 pesos la docena, son de algodón y están súper padres. Bueno, continuamos con estas blusas para dama. Me costaron 80 pesos. Son, bueno, de hecho estas creo que estaban en oferta. Esta me costó 105, perdón, la de botón. Por ahí las tengo publicadas en mi página de Facebook. Recuerden que así como me manda fotos el proveedor y precios, se van publicando tal cual. Entonces, todo esto ustedes lo pueden ver ahí en la página. Ya puesto con la modelo, se ve muy bonito y muy diferente. Estos me costaron 125 pesos, son de gabardina. Y es como pantalón de campana. De hecho, vienen otros muy parecidos. Bueno, tienen en esta tienda otros que son muy parecidos. Que vienen por talla. Nada más que no son campana de... Perdón, pata de elefante. Es corte recto. Vienen por talla. Creo que están en 155. Bueno, continuamos con estas playeras para dama. Estas vienen por talla. Chica, mediana y grande. Me costaron 85 pesos. Cada modelo lo tienen en diferentes colores, pero bueno, pues estos fueron los que había como más bonitos, los que yo escogí, porque me encargaron en Adidas, pero ya no tenían, entonces traje esos modelos. Seguimos con estos conjuntos, vean qué padres están. Esta es falda short, me costaron 100 pesos, trae el cinturón, la blusa y la faldita short. De hecho, lo que cambia nada más es el diseño de la blusa, el modelo de la falda es igual al que les mostré. Continuamos con estos pants, son conjuntos de licra colombiana para dama, de muy, muy buena calidad, por cierto. Me costaron 280 pesos en talla mediana. Bueno, hay diferentes colores. Si ustedes entran a mi página de Facebook, van a ver diferentes colores. Las tallas extras aumentan 15 pesos. Bueno, seguimos con estos conjuntos. Estos son los, bueno, similares a los primeros que les mostré de Nike, pero este viene en otra marca. Igual me costaron 100 pesos, talla 4 a la 12. Continuamos con estas blusas en body, me costaron 70 pesos. Vienen en tela brush y así es como viene el body. Seguimos igual con esta blusita, está en 70 pesos, está bien bonita, de hecho traje varios colores, hay como, bueno, hay en blanca, pero se ve como plateada, también se ve muy muy padre, pero pues ya, tuve que mandar los demás, pues es lo que les estoy mostrando, ese body también que les pasé, también está padre. Estas blusas son de niña, talla chica, mediana y grande, viene de la talla 4 a la talla 10, a 35 pesos. Son diferentes modelos los que compré. Recuerden que aquí manejan bastantes modelos en esas tallas y bastantes colores. Son como 5 colores por modelo los que van a encontrar aquí en este puesto. Y estas las compro sobre la calle Guerrero. Recuerden que luego me preguntan mis clientes, ¿dónde las compras? Sobre la calle Guerrero. Acuérdense que ya les he dicho en muchas ocasiones dónde compro esas blusas. Están casi entrando, yo creo, como unos 10, 15 puestos hacia adentro. Estos conjuntos que les estoy mostrando me costaron 200 pesos, están bien padres también, ya casi no tenían colores, ya eran muy pocos colores los que alcancé,
Pero estos, estos fueron los que traje. También los tengo en mi página de Facebook. Vayan a verlos. Estos me costaron 140 pesos. Están bien, bien bonitos. La tela es de muy buena calidad. Son conjuntos de Barbie. Y es pantalón recto. Pantalón flojito. Está muy de moda ahorita. Bueno, continuamos. Les voy a mostrar estos pantalones escolares que me costaron 120 pesos. De muy buena calidad. Traen el cinturón también. Manejan en diferentes tallas y colores también. Nada más que, bueno, mi clienta me encargó en este color. Es un verde oscuro. Me mandó, de hecho, la foto para que le consiguiera este color en exclusiva. Y también les quiero mostrar estas pistolitas que compré también en el centro. Vean, trae el depósito para las bolitas de gel. Que ahorita están muy, muy de moda para los niños. Están bien padres. Me costaron 250 pesos. Viene la caja con la pistola. Viene con el protector. Este es un silenciador. Para que no haga tanto ruido. La pila. Trae Este es para el depósito, la rosca para el depósito y su cable para cargarlo. Se carga con cualquier base de celular. Y bueno, están bien, bien padres. Ya con esto llego al final de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan todos los demás videos que voy a estar subiendo. Y nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!